Muy buenas, bienvenidos otra vez. Bienvenidos a la serie Hacia la Guerra Civil, capítulo 95. Hoy, sin duda, vamos a hablar de uno de los momentos más trascendentales de la historia de la Segunda República, la destitución por parte de las Cortes del presidente Niceto Alcalá Zamora. En el episodio anterior nos asomamos a la famosa reunión de los generales y dejamos pendiente la trascendental apertura de las Cortes del día 3 de abril de 1936, con el discurso del presidente del Consejo de Ministros, Manuel Azaña, que fue muy importante y que merece que lo analicemos o al menos nos asomemos a él con cierta profundidad. Lo haremos a lo largo de este episodio. En Madrid, enfermo, el general jefe de la Primera División Orgánica, Virgilio Cabanellas, no confundir con su hermano, Miguel Cabanellas. Miguel es el que tiene una poblada barba blanca y que era el jefe de la Quinta División Orgánica, de la que tenía como sede principal, como capital, la ciudad de Zaragoza, mientras que su hermano Virgilio estaba en la más importante de todas las divisiones orgánicas, en la de Madrid. Tanto Virgilio como Miguel Cabanellas tenían fama de buenos republicanos. Miguel fue incluso diputado por el Partido Republicano Radical en la segunda legislatura. Ahora mismo se encontraba como jefe, hemos dicho, de la División Orgánica de Zaragoza. Virgilio, como estaba enfermo, iba a ceder el mando con carácter interino a uno de los jefes de las brigadas. Para eso se trae a José Miaja Menant, que estaba en Lérida, prácticamente en un destierro obligado porque fue destinado allí por José María Gil Robles cuando éste asume el Ministerio de la Guerra en 1935. Ya saben que los que eran díscolos con las derechas pues son enviados a destinos lejanos de Madrid. Miaja es llevado a Lérida y Masquelet, que en estos momentos, en 1936, era el ministro de la Guerra, había sido destinado a Baleares. Fíjense si Masquelet tenía confianza con Miaja, que Miaja lo va a sustituir como ministro de la Guerra con carácter interino durante unos días hasta que Masquelet puede regresar de Baleares después de la victoria del Frente Popular y de su nombramiento por parte de Manuel Azaña, del presidente del Consejo de Ministros. Bien, pues con la enfermedad de Virgilio Cabanellas nos vamos a encontrar a Miaja como jefe interino de la División Orgánica de Madrid, de la más importante, porque lógicamente estaba geográficamente situada en el mismo lugar que todos los centros de poder de la República. Miaja, no obstante, es un general de brigada y su puesto real es el jefe de la primera brigada dentro de la primera división orgánica. Luego, jerárquicamente, tenía un empleo inferior al de Francisco Franco, al de Miguel Cabanellas, al del propio Virgilio Cabanellas, al de Masquelet, Batet, etcétera, etcétera. Masquelet no debía ser ajeno a las iniciativas subversivas por parte de sus compañeros que mencionamos en el capítulo anterior. Quería mantener en torno a la capital de España un grupo de militares que él suponía más leales. Por eso se manda a las islas a Godet y a Franco, o a Navarra al general Mola, que también era general de brigada. Godet y Franco, sin embargo, como hemos dicho, eran generales de división. En las Cortes se designa por fin la mesa definitiva de la presidencia del Congreso. Diego Martínez Barrio queda como presidente de las Cortes con la aprobación de 287 votos a favor y solo 3 votos en blanco. En la votación forman parte los diputados de Renovación Española que se habían retirado de la Cámara en las sesiones anteriores, sobre todo después de haber sido rechazada el acta de diputado de su líder, Antonio Goicoechea. Ahora, con José Calvo Sotelo a la cabeza, los monárquicos vuelven a ocupar sus escaños y a participar de la vida parlamentaria. Seguidamente lo harían también los de la CEDA y los agrarios que habían abandonado las Cortes con todo este jaleo de la negación de las actas de diputado a algunos de sus miembros. Los vicepresidentes son elegidos también por votación de los diputados presentes. El socialista Jiménez de Asúa, el jurista que participó en la elaboración de la Constitución, que defendió a Francisco Largo Caballero y que, como recordarán ustedes, sufrió un atentado unos días antes, es elegido por 221 votos a favor. Sánchez Albornoz, uno de los dos ministros del Partido Republicano Radical Socialista, junto a Marcelino Domingo
en los primeros gobiernos de Manuel Azaña, Albornoz venía de la época del Comité Revolucionario, ahora estaba dentro de Izquierda Republicana, igual que Marcelino Domingo, y es elegido por 180 votos también como miembro de la Cámara, luego como miembro de la Mesa del Congreso. Como ven, tenemos a Asúa del Partido Socialista Obrero Español, a Sánchez Albornoz de Izquierda Republicana, y el tercero sería Cándida Casasnueva y Gorjón, que había sido ministro de Justicia en uno de los gobiernos de Lerroux, en el gobierno de 1935, y sería la representación de la CEDA en la mesa, recibiendo 55 votos a favor. El cuarto y último sería Rosado Gil, este representaba a los centristas de Portela Valladares y obtuvo solamente 40 votos. Finalmente, la quinta en discordia se quedó fuera de la mesa, que era Dolores Ibárruri, pasionaria, la candidata del Partido Comunista de España, solamente obtuvo 15 sufragios. Por supuesto, esos 15 corresponden solamente a los diputados de su partido, del Partido Comunista. Como recordarán ustedes, lo primero que se hace en estas nuevas Cortes, promovido por Indalecio Prieto, es hacer alusión al artículo 81 y preguntar a los diputados si el presidente de la República había usado una o dos veces la facultad que le otorgaba la Constitución para disolver las Cortes. Los que defendían a Alcalá Zamora aseguraban que el primer decreto de disolución, el de 1933, cuando era presidente del Consejo de Ministros, el propio Martínez Barrio, no debía considerarse como una disolución, ya que se trataba de las Cortes Constituyentes y, según Alcalá Zamora, tanto Martínez Barrio como los ministros de ese momento estaban de acuerdo en que aquello no contaba como disolución. Eso es lo que manifiesta Alcalá Zamora, pero en 1936, como veremos más tarde, la idea del líder de Unión Republicana era ya muy distinta. Me refiero, por supuesto, a Martínez Barrio. Ante la proposición de Indalecio Prieto, comienza el juego de la política. Miguel Maura, el veterano diputado, pide que el gobierno se pronuncie y exprese su opinión. Miguel Maura había sido compañero de partido de Alcalá Zamora en la derecha liberal republicana allá por 1931. Más tarde cada uno evolucionó en direcciones contrapuestas. Supuestamente Alcalá Zamora ya no tenía partido porque era el presidente de la República y se le suponía cierta neutralidad. Y la relación entre ambos hombres había empeorado, sobre todo después de que este fuera llamado para formar gobierno en las Navidades de 1933 y fracasado en el intento que llevó posteriormente al nombramiento o a la petición de formar gobierno de Portela Valladares. Esta solicitud de Maura para que el gobierno se pronuncie será la excusa para que Azaña dé su discurso al que hacíamos referencia al iniciar el vídeo, y es de gran importancia porque se trata de unas palabras que buscan la justificación de las acciones del gobierno y al mismo tiempo tratan de proporcionar tranquilidad a la parte de la sociedad que se sentía amenazada por todo lo que estaba sucediendo en cuanto al orden público, la situación de algunos de los ayuntamientos, los resentimientos en algunas zonas del sur de España que hemos estado hablando en los últimos episodios de esta serie hacia la guerra civil. Azaña da un discurso muy largo en el que aborda todos los asuntos espinosos que estaban en ese momento sobre la mesa y reconoce que las Cortes se constituyen en una situación excepcional. Yo creo que no se nos escapa a nadie, mucho menos a ellos, por supuesto, que vivían en aquel momento todo lo que había sucedido con las elecciones, el abandono del gobierno el día 19 de febrero, tienen que hacerse cargo tan solo 3 días después del proceso electoral sin aún tener todo el recuento finalizado. En fin, son unas circunstancias muy complejas. Además, han tardado mucho en configurarse las Cortes por todo este jaleo de las actas. Es importante recordar, sobre todo aquellos que se incorporan por primera vez a estos vídeos, que siempre hay alguno, que el gobierno del Frente Popular, aunque era apoyado por los partidos obreros, Partido Socialista Obrero Español, Partido Comunista de España, incluso el Partido Sindicalista de Ángel Pestaña, así como partidos nacionalistas de izquierdas, galleguistas, catalanistas, bien, en realidad el gobierno tenía solo ministros de Izquierda Republicana y de Unión Republicana,
no había de ninguna otra fuerza política en este primer gobierno del Frente Popular, el que sale del mes de febrero-marzo de 1936. El gobierno, por tanto, no se quiere pronunciar ante la propuesta de Indalecio Prieto, aunque, como es lógico, el gran beneficiado sería Manuel Azaña, que casi con toda probabilidad sería elegido como presidente de la República. Azaña hablará del programa del Frente Popular explicando que éste se cumpliría ya que había un compromiso entre todas las fuerzas políticas que lo componían. Lo vamos a cumplir sin quitar punto ni coma y sin añadirle punto ni coma, menciona el presidente. Llega el momento en que afronta las dificultades que debe enfrentar el gobierno y que, según Azaña, no asustan a este. Dice literalmente, las agresiones al régimen, indisciplinas de masas y reacciones ofensivas de los intereses lastimados. Eso es lo que él piensa constituyen las tres principales dificultades que tiene que enfrentar su gobierno. Reconoce que se ha alborotado mucho en algunos pueblos y que se habían cometido desmanes y que el gobierno trataba de corregir todo lo que sabemos que había comentado Niceto Alcalá Zamora, el presidente de la República, que es nuestra fuente principal, ya que los periódicos apenas podían dar noticias de este tipo, de estas características, aunque sí podíamos intuirlos a través de los editoriales, ¿no?, donde sí que se reflejaba un poco cuál era la situación. Pero el diario del presidente, donde se dan casos concretos, siempre es una fuente mucho más certera a la hora de entender cuál era la situación real en cuanto a lo que estaba sucediendo en los pueblos y en cómo se estaban llevando a cabo los reasentamientos, tanto los que se hacían de forma legal, dirigidos por el Ministerio de Agricultura, como los que se hacían un poco por iniciativa de algunos alcaldes impuestos, por iniciativas de cabecillas, etcétera, etcétera, ¿no?, que prácticamente, más que expropiar, ocupaban los terrenos, las tierras, y se las quitaban literalmente a sus propietarios. Continuó Azaña diciendo que se habían encontrado el día 19 de febrero del año 36 con un país abandonado por las autoridades, cuando prácticamente huye del gobierno Portela Valladares y lo hacen también muchos de sus gobernadores civiles. Después hace alusión a los dos años anteriores y todo lo negativo de estos, mencionando que las muchedumbres estaban irritadas y maltratadas durante todo el bienio radical cedista. Se queja que a cada incidente de orden público le sigue la explotación política del suceso y dice textualmente: hay que condenar el desmán, el incendio, el asalto, la invasión, como el gobierno no solo los condena, sino que ha buscado y busca la manera de reprimirlos. Hay que condenar el desmán, la violencia, el terrorismo, donde quiere que se manifieste, y hágalos quien los haga. Azaña, que tenía un discurso muy barroco, me refiero a su forma de expresarse en las Cortes, con un lenguaje castellano culto, con amplio uso de los subjuntivos y con mucha capacidad para poder transmitir, era un hombre, un gran orador, igual que también lo era José María Gil Robles. Aquí hace una crítica a lo que él piensa es una explotación de cada uno de los incidentes que ocurren y que es aprovechado por las derechas para hacer una crítica abierta al gobierno de forma constante. Lógicamente también denunciaba Azaña los intentos de asesinato de algunos líderes del Frente Popular, sobre todo el de Jiménez de Asúa, que es quizá el más importante de cuantos tienen lugar. También expresa que hay dos corrientes de pánico igualmente peligrosas. Esta frase creo que es muy significativa. Dos corrientes de pánico. Denuncia la violencia a la que se recurre en cuanto a las dos corrientes de pánico. El presidente matiza las diferencias según su opinión. La primera se refiere a supuestas subversiones posibles del orden social. Mucha gente anda por ahí desalentada, imaginando que un día de estos España va a amanecer convertida en un soviet, que se va a acabar la sociedad española. A favor de esta corriente exagerada, se crea la atmósfera necesaria para que los golpes de fuerza y de violencia sobre el país prosperen. Lo que Azaña conocía, lógicamente, mejor que el resto de los diputados, eran los movimientos de algunos militares y los planes para que se produjera un posible golpe de Estado si la situación empeoraba. Aquí viene a decir que se exageraba con la posibilidad de que los comunistas tarde o temprano se hicieran con el poder, aunque realmente el peligro que se veía por parte de las derechas no venía tanto
de los comunistas, que eran una fuerza, no digo insignificante, pero sí muy minoritaria, sino de la parte más revolucionaria dentro del Partido Socialista Obrero Español, parte que lideraba Francisco Largo Caballero y del que escucharemos después fragmentos de, en algunos de los mítines e incluso artículos dentro del Socialista, donde veremos que ese peligro al que alude Azaña como algo prácticamente inexistente, bueno, pues no es exactamente así. La otra corriente de pánico procede del viento contrario, dice Azaña, y me importa decir que es igualmente un fantasma. Los españoles están acostumbrados a que se les pegue o corrompa desde el poder. No somos ni verdugos ni títeres. No estamos a la merced de una obcecación de la cólera ni a la merced de la cólera de los demás. El que se salga de la ley ha perdido la razón y no tengo que darle ninguna. Si por un lado criticaba a los que exageraban la posibilidad de que España se convirtiera en una especie de Soviet, por este lado critica a los que están constantemente denunciando que existe la posibilidad de un golpe de Estado de carácter militar. Como ven, bueno, pues Azaña no le da importancia a ninguno de los dos, aunque luego en privado y hablando con el presidente de la República estaba seriamente preocupado, sobre todo en estos momentos, en abril de 1936, en lo que se refería al movimiento militar. Después de que se inicie la guerra civil, le sucederá lo mismo en esa otra corriente de pánico, ¿no?, que lo hemos repetido muchas veces porque es el término o el concepto que él emplea para hablar de estas cosas. Después habla de los intereses lastimados, porque entendía Azaña que para poder compensar profundos desequilibrios existentes en la sociedad española, y es cierto que lo sabía, las fuerzas del Frente Popular intentarían, mediante el uso de la ley, corregir estos desequilibrios, rompiendo toda concentración abusiva de riqueza, dondequiera que esté, y equilibrar las cargas sociales con arreglo a un criterio que no habían inventado ellos y que se dirigía a la extirpación del parásito holgazán y a no considerar a la sociedad española más que en dos tipos de hombres, los que colaboran en la producción y los que viven del trabajo y a costa de la labor ajena, parásitos holgazanes de los que la sociedad española está plagada en todos sus órdenes, porque también los hay en las clases humildes, no pueden tener entre nosotros valor alguno. Sin duda, estas palabras vistas con miopía histórica, quiero decir, sin contextualizar el momento, sin ponernos las gafas a las que tanto aludimos una y otra vez, hoy día sonarían como algo políticamente muy incorrecto, lógicamente, ¿no? Incluso como un discurso, me apuran ustedes, que no tiene mucha relación con alguien que se considera de izquierdas, ¿no? Tras eso se abre la discusión sobre el famoso artículo 81 de la Constitución, y es curioso comprobar cómo es precisamente Juan Ventosa y Calvel, uno de los fundadores de la Lliga Regionalista, junto a los Cambó y Prat de la Riba, es precisamente Ventosa el que sale a defender al presidente Alcalá Zamora, y lo hace aludiendo a que el presidente de la República tenía la facultad de disolver las Cortes actuales. En caso contrario, si el Congreso decidiera que no es así, se crearía un conflicto entre dos poderes, y se preguntaba a Ventosa, ¿quién podía resolver este conflicto? ¿El Parlamento? No. Según él, ni siquiera el Tribunal de Garantías, que sería el equivalente actual al Tribunal Constitucional. A Ventosa le preocupaba la perturbación que se iba a producir si tenía lugar la destitución del presidente de la República, porque entendía que el Parlamento no podía ni debía votar esa proposición de Indalecio Prieto. Sería una forma de que el poder legislativo echara a la máxima autoridad de la República. Lógicamente, la proposición de Indalecio Prieto de que aquello se llevara al día 7 de abril fue aprobada por 182 votos a favor contra 88 en contra. De acuerdo a la Constitución y al reglamento de las Cortes, en el caso de que el presidente acometiera una segunda disolución, el primer acto de las nuevas Cortes será examinar y resolver sobre la necesidad del decreto de disolución de las anteriores. El voto desfavorable de la mayoría absoluta de las Cortes llevará a aneja la destitución del presidente. Eso es lo que se iba a votar el día 7 de abril en la segunda sesión, después de esta inaugural del día 3, que iba a tener lugar. El 7 de abril era martes. Lógicamente, ese artículo pretendía que la arbitrariedad del presidente no permitiera disolver el Parlamento cada vez que se le antojara, como sucedía en la monarquía. En este caso, y si ustedes lo recuerdan, ambas disoluciones vinieron porque
no había acuerdos posibles entre las fuerzas políticas para que se pudiera formar un gobierno, por lo que no existió arbitrariedad por parte del presidente, siendo honestos, y no es que estemos dando una opinión, es que era evidente. En ninguna de las dos ocasiones, si recuerdan, se sucedieron varios gobiernos, varios intentos, y ninguno de ellos tenía el apoyo de las Cortes, de un parlamento muy fragmentado, y eso obligaba al presidente a disolver las cámaras y a convocar elecciones. Las dos disoluciones, por tanto, no fueron arbitrarias, sino que obedecían a la situación. Jiménez Fernández, el diputado de la CEDA que retó a Gil Robles con las famosas tres preguntas, dice que suscribe el discurso del presidente Azaña al 90%, pero que hacía falta que la práctica correspondiera a la teoría. Besteiro, Julián Besteiro, ya recuperado de sus dolencias, manifiesta que había sido una pieza oratoria admirable. Besteiro admiraba a Manuel Azaña, pero también sentía gran simpatía por Alcalá Zamora. Gil Robles no entendía cómo hubo pasajes del discurso aplaudidos por socialistas, porque según él estaba mucho más cerca de su opinión política, de la derecha, y dejaba su opinión para cuando le tocara intervenir. José Calvo Sotelo, que ahora se ha constituido como jefe de la minoría de Renovación Española, la minoría monárquica, dijo que había sido un cóctel, dos o tres cosas de anarquista, dos o tres cosas de conservador, pero en su conjunto había sido el discurso de un hombre conservador. Veremos si los marxistas quieren que siga esto en cuanto al respeto a la ley y a la Constitución. Calvo Sotelo siempre fue uno de los más críticos con la deriva, sobre todo del Partido Socialista, hacia las tesis marxistas y hacia los intentos de tomar el poder si este no les llegaba por las vías pacíficas, ¿no? Algo que manifestará Largo Caballero en muchas ocasiones. No así Indalecio Prieto y mucho menos la parte más a la derecha del PSOE, que era la que representaba Julián Besteiro. Portera Valladares, a pesar de haber sido criticado veladamente en la mención de Azaña, a cómo se encontró la situación del 19 de febrero, contestó que le parecía un buen discurso y que las leyes que salieran del Parlamento siempre le parecían bien. Maura, que ha comenzado su acercamiento a los partidos de izquierdas, a pesar de ser un hombre de derechas, calificó el discurso de magnífico. La afinidad de Maura con sus antiguos compañeros de gobierno, Indalecio Prieto, el propio Manuel Azaña, subía enteros en estos primeros días de la vida parlamentaria y no era raro verlos en los pasillos manteniendo conversaciones, charlas, pactos. Miguel Maura era un político al que le gustaba tomar la temperatura de todos los ambientes. Largo Caballero, sin embargo, dice que aún es pronto para dar opiniones. Indalecio Prieto, por otra parte, califica también el discurso de magnífico diciendo: cada vez habla mejor, ha tenido la abnegada elegancia de no decir ni la cuarta parte de lo que podría haber dicho. Las discrepancias internas en el Partido Socialista Obrero Español eran cada vez más manifiestas entre las tres versiones o vertientes que hemos comentado. José Díaz, el líder comunista, también manifestaba que había sido un buen discurso, pero teniendo en cuenta que se trataba de palabras de un republicano, lo importante para Díaz y el Grupo Comunista es que se cumplieran todos los puntos del pacto del Frente Popular. Si esto era así, apoyarían con lealtad al presidente. Como ven, las opiniones son casi por unanimidad de que el discurso contentaba en cierta medida a todo el mundo, ¿no? Era un discurso en el que se presentaban los problemas de España, se pedía moderación y es algo que hacía mucha falta en este momento y que puede ser que llegara tarde por todo lo que va a pasar después, sobre todo el día 7, ¿no? Las elecciones municipales quedan aplazadas, como pretendía Niceto Alcalá Zamora. Ya habíamos hablado que todavía no se habían nombrado los candidatos y tenían que celebrarse el día 12 de abril. Luego estamos a día 3, quedan apenas 9 días y era forzoso que tuvieran que posponerse porque aún se mantenía la censura, se mantenían suspendidas las garantías constitucionales, por tanto no se podían celebrar elecciones en plena libertad. Lógicamente, las elecciones municipales nunca llegarían a celebrarse y esto va a llevar implícito que muchos alcaldes de los que afrontarán la guerra civil y el golpe de Estado en los primeros meses eran en ocasiones más activistas que políticos, como hemos ido recordando en episodios anteriores. De las decisiones gubernamentales más inmediatas llama la atención la derogación del decreto que prohibía la sindicación
del personal civil de las fábricas militares. Recuerden que esta decisión fue una propuesta del propio general Franco, cuando este era jefe del Estado Mayor Central. Franco iba incluso más allá porque pretendía, de algún modo, militarizar al personal de las fábricas y de esa manera impedir que se volvieran a utilizar como se emplearon durante la sublevación de Asturias, en las que los obreros de las fábricas estuvieron construyendo municiones, reparando armas, proporcionando distintas clases de armamento ligero o incluso de piezas de artillería a los revolucionarios, porque formaban parte de esos revolucionarios, ya que eran miembros de los sindicatos que configuraban esa alianza obrera, ¿no? El día 7 de abril, martes, las Cortes volvieron a reunirse de nuevo para discernir sobre la letra y esencia del famoso y repetidísimo artículo 81. El editorial de ahora, ya saben que los editoriales de ahora solían ser bastante certeros, echa un cable al presidente Alcalá Zamora el mismo día 7 de abril, el mismo día que se estaba discutiendo en las Cortes. Alegaba este que la disolución de 1933 acabó con una Cámara izquierdista y en las elecciones triunfaron las derechas, y en la de 1936 pasó lo mismo, pero al contrario, por lo que se demostraba que no hubo arbitrariedad y que en ambos casos el presidente corrigió las Cortes para que se adecuaran a la opinión pública. Este es el editorial de ese día, en el que se explica que más allá de la frialdad de la ley estaba el propósito de la misma, y se alertaba, lógicamente, del peligro de destituir al presidente. Ese fin de semana, el domingo, el día 5, en la Plaza de Toros de Madrid, se reúnen las juventudes socialistas y comunistas en un acto encabezado por Francisco Largo Caballero. Con este acto se oficializaba la unión de ambas juventudes en las Juventudes Socialistas Unificadas, que iba a liderar el hijo de uno de los socialistas más afines a Largo Caballero, Wenceslao Carrillo, el hijo que todos ustedes conocen porque es Santiago Carrillo. Se convertía así, de esta manera, en secretario del Comité de Unificación de una organización de miles de jóvenes procedentes de los dos partidos obreros más importantes en ese momento. Largo Caballero cerró el acto diciendo que la clase burguesa no podía resolver los problemas capitales. No queremos perturbar la paz pública, decía Largo Caballero, sino que se cumpla con lealtad lo pactado en el Frente Popular. Queremos que la clase burguesa resuelva los problemas, pero también queremos colocarnos en situación de que cuando llegue el momento, la clase trabajadora conquiste el poder por los medios a los que tiene derecho, pacíficamente, pero si es preciso, por circunstancias especiales, saltaríamos por encima de los obstáculos. Los nuevos regímenes son como los nuevos seres, cuyo alumbramiento es siempre doloroso. Que nadie piense que al terminar esta situación pueda venir otro 4 de octubre que nos obligue a salir a la calle. Después del 16 de febrero, la clase trabajadora no puede aceptar que vuelva la reacción. Las derechas en España deben haberse terminado en lo que a gobernar se refiere. Bueno, pues discursos como estos de Largo Caballero, lógicamente, no contribuían a la tranquilidad de los que pensaban que podían verse muy perjudicados en caso de que el movimiento obrero consiguiera hacerse con el poder, ya fuera por medios pacíficos o, como decía Largo Caballero, saltando los obstáculos necesarios. Ese mismo domingo también Pasionaria estaba en la Plaza de Toros de Valencia dando otro mitin, ambos mítines, tanto el de Madrid como el de Valencia, completamente multitudinarios. La capacidad de llamada, de concentración que tenían los dos partidos era muy fuerte. En Valencia había una concentración sindical de lo que volvía a denominarse como Alianza Obrera, y la estrella invitada aquel día pues era Dolores Ibárruri, que era muy popular, mucho más que su líder José Díaz. Las celebraciones de Semana Santa se van a dar con normalidad, sobre todo en Andalucía, donde existe especial devoción por ellas. No hay mayores problemas, a pesar de que es el año 1936, luego sí que los habrá posteriormente en la zona republicana, pero en estos momentos, aun bajo el mando del Frente Popular, se van a celebrar las procesiones sin mayor problema, al menos en las principales ciudades. Por fin, el día 7, el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, es destituido en virtud del artículo 81 de la Constitución y por acuerdo mayoritario del Parlamento. Las Cortes cesaban al presidente. Inmediatamente después, la mesa de la Cámara, con Martínez Barrio, López de Asúa, Albornoz
y compañía, los hemos mencionado al principio de este vídeo, se dirigieron al palacio para comunicar la decisión de la Cámara al presidente. Alcalá Zamora se negó a recibirlos, diciendo que determinadas comunicaciones deben hacerse por escrito. Pero vamos a analizar qué pasó en los días anteriores en el palacio donde residía el presidente de la República. El día 4 de abril, tres días antes de la destitución, el día después de conformarse por fin las Cortes, Alcalá Zamora escribió en su diario, 4 de abril, sábado, a las 12 y 10 minutos de hoy se me notifica inesperadamente que el ejército está todo e incondicionalmente a mi lado. No me saldré un milímetro de la ley, no con aquel apoyo que obedece al de la oposición. Me defenderé en mi puesto, que no me interesa conservar contra los ataques de tanto miserable y ambicioso. Lógicamente, con respecto a la ambición, se refería a Manuel Azaña, que en estos momentos era odiado por Niceto Alcalá Zamora. ¿De dónde venía esta notificación de que todo el ejército estaba dispuesto a defenderlo? Pues yo creo que sobre todo de su consuegro, ¿no? Del general Gonzalo Queipo de Llano. El gobierno no votó, no formó parte de esta votación, pero, aunque no lo hicieron los ministros ni tampoco el presidente Manuel Azaña, sí que lo hicieron los subsecretarios y directores generales. Por tanto, la crítica de Alcalá Zamora a Martínez Barrio es total. Había confiado en él hasta pocos días antes de todo esto y el presidente ahora se sentía completamente traicionado. El día 5 el presidente vuelve a escribir muy contrariado cómo, a pesar de la censura, la portada del Socialista llevaba una viñeta en la cual había una espuerta o algo parecido con el letrero basura, donde cayó un animal muerto y decía «Y como una rata muerta la tira Prieto a la puerta». Escribe sobre esto Alcalá Zamora diciendo «No cabe mejor retrato del alma, lealtad, delicadez y gusto de estos gobernantes», ¿no? Por supuesto, ya completamente desatinado y pensando en la traición que llegaba hasta el límite de hacerle chascarrillos o viñetas cómicas de tan poco gusto. El 6 de abril, el día antes de la destitución, Martínez Barrio, como presidente de la Cámara, visita al presidente, le confiesa que su partido y el de Azaña habían perdido diputados y que habían aumentado los de los partidos obreros. Y Alcalá Zamora consideraba que el gobierno le había traicionado, entregado y permitido a que se le injuriase incluso en la prensa, a pesar de estar en un momento en el que existía censura por la pérdida de garantías constitucionales. La máxima autoridad del Estado, incluso con la censura, era atacado, vilipendiado, según la consideración del propio Alcalá Zamora. El día 7, el presidente se entera por la radio de lo que sucede en el Congreso y de que la mesa de las Cortes irá hacia Palacio para comunicarle el acuerdo. Él piensa que es un golpe de Estado parlamentario y así lo escribe. Tanto Portela como Martínez Barrio son para el presidente las dos grandes decepciones porque considera que han votado en base a la masonería. Recuerden que ambos eran masones. Y sin tener en cuenta todo lo que había hecho por ellos, lógicamente Portela prácticamente le hizo un partido político ad hoc, no tanto para Portela sino yo creo para el propio Alcalá Zamora, y con Martínez Barrio siempre había tenido una relación muy buena, y si recuerdan ustedes hace un par de capítulos o tres, cómo Alcalá Zamora escribía teniendo tranquilidad porque el presidente de las Cortes precisamente iba a ser Martínez Barrio, al que consideraba un hombre mucho más moderado que lo que había en la media del Frente Popular. Ruega por teléfono que la mesa no se moleste en ir a Palacio porque puede enviarle una notificación de la que acusará recibo. Se empeñan en ir, en escenificar la caída de Alcalá Zamora. Se llama a la prensa para que presencie este momento. El presidente cree que el objetivo es humillarle. Los representantes socialistas de la mesa, liderados por Jiménez de Asúa, se empeñan en que si no está en Palacio, irán a su domicilio particular para realizar la comunicación, lo que considera como una vejación. Claro, la mesa no son solamente los vicepresidentes. Cuando digo los representantes socialistas, porque también había secretarios. Luego no la componían nada más que cuatro vicepresidentes y el presidente. Había más gente, ¿no? Por fin, el día 8, Niceto Alcalá Zamora escucha por la radio que se posesiona a Martínez Barrio, presidente de las Cortes, como presidente interino de la República hasta que se elija uno nuevo. Acompañan al ya expresidente algunos leales, Samper, recuerden que era presidente del Consejo de Ministros del Partido Republicano Radical en la época de la ley de contratos de cultivo, la caída precisamente de este gobierno es la que implicó
el que entraran varios ministros de la CEDA y dio lugar a la famosa revolución del mes de octubre del 34, a la sublevación del mes de octubre del 34. También estaban allí los exministros Del Río y Zavala, así como algunos diputados progresistas, de los que todavía tenían afinidad con el presidente de la República, o ya el expresidente de la República. Los ayudantes de Alcalá Zamora, Sánchez Guerra, en la parte civil, y el general Batet, que era el jefe militar de la Casa del Presidente, tienen que asistir, deben asistir y asisten a la toma de posesión de Martínez Barrio. A las 11 de la mañana de ese día 8, se persona un coronel de Estado Mayor en el domicilio particular de Alcalá Zamora. Alcalá Zamora en estos momentos ya no es presidente. Iba de uniforme para pedir en nombre del ejército que, en respuesta al golpe de Estado de la Cámara, el presidente destituido sin el poder legislativo firmara un decreto destituyendo al gobierno de Azaña y que diera así más fuerza moral a su inevitable y decidida intervención que salvara al país de la anarquía dentro de la República. Alcalá Zamora se niega en absoluto y estas son las últimas palabras del diario del presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, el hombre que lideró el comité revolucionario que se había reunido un mes de agosto de 1930 en San Sebastián. A aquella reunión asistieron como miembros de este comité Manuel Azaña, Martínez Barrio, Alejandro Lerroux, el propio Sánchez Guerra, que había sido su ayudante desde el inicio, desde que tomó posesión en diciembre de 1931, posesión de como presidente de la República, Albornoz y Marcelino Domingo del Partido Republicano Radical Socialista, Casares Quiroga representando al nacionalismo gallego. Ahora, 5 años y medio después, estaban todos enfrentados y dos de ellos, Alejandro Lerroux y don Niceto, acabados políticamente. De hecho, los dos iban a estar fuera de España el día 18 de abril de 1936. El hecho de la salida de Alcalá Zamora es mucho más importante de lo que parece. Como han visto, ya hubo intentos de algunos militares por intentar revertir la situación, incluso mediante un movimiento en fuerza que hiciera destituir a Manuel Azaña. No sabemos aún hoy quién era ese coronel de Estado Mayor que aparece en el diario del presidente. Sí sabemos que su consuegro, Gonzalo Queipo de Llano, en estos momentos director general de Carabineros, pudo estar detrás de esos intentos militares por sostener al padre de su yerno. El Parlamento había acordado por 238 votos a favor contra 5 la destitución del presidente. Las derechas se abstuvieron, tanto la CEDA como los monárquicos, como los agrarios. No sabemos muy bien quiénes son estos 5 votos, pero nos podemos imaginar que son los más afines al presidente, sobre todo de los centristas de Portela Valladares, sin contar con el propio Portela, que, como hemos comentado, votó en contra de Alcalá Zamora. El día 9, tras la circunstancia política tan compleja, Manuel Azaña presenta la dimisión al nuevo presidente de la República, Martínez Barrio, porque, lógicamente, esto es un movimiento político normal. No tiene la confianza aún de Martínez Barrio, pero este le ratifica y le otorga la confianza, por lo que todo es una especie de designificación y al final Manuel Azaña va a continuar al frente del gobierno hasta que se produzca todo el proceso para el nombramiento de un nuevo presidente de la República. Esto es un proceso que tardará aproximadamente unos 2 meses, que se va a abrir ahora, ya el 8 de abril de 1936, El mismo día 9 se decide que el 3 de mayo se tenían que celebrar elecciones a diputados a Cortes en las circunscripciones de Granada y de Cuenca. Recuerden que se anulan todas las actas de Granada y de Cuenca porque se cree que ha habido manipulación y se decide volver a realizar las elecciones en ambas circunscripciones, en ambas provincias. Aquí dos personajes muy conocidos por todos ustedes iban a postularse para intentar obtener acta de diputado. Por un lado, Francisco Franco Bahamonde, general de división en activo y en estos momentos destinado como comandante general de Canarias, y José Antonio Primo de Rivera, que se encuentra en la cárcel modelo de Madrid,
en estos momentos, aún en prisión preventiva, porque solamente ha sido condenado a 2 meses por los famosos insultos contra Alonso Mayor o contra el comisario de policía de la comisaría central. En cualquier caso, se le condenó solamente a 2 meses, el juicio lo vimos en el pasado episodio, y se habían pedido 20 meses más por la pertenencia a Falange Española, que, como también ustedes saben, en estos momentos era una organización no permitida. Toda la junta de Falange estaba en prisión y estaban esperando a que finalizara el juicio por ello. Es curioso cómo, cuando se analizan las causas de la guerra civil, casi nunca se tiene en cuenta la destitución de Niceto Alcalá Zamora. Y yo creo que es un hecho trascendental, como repetí tanto en el episodio anterior como en este. Y lo es porque sabemos que en la Junta de Generales no hay una decisión del día 8 de marzo de 1936 y sabemos también que van a empezar a alinearse para que se realicen los preparativos y las famosas instrucciones generales número 1, número 2 y número 3 del general Mola, para que de verdad se inicie el planeamiento de un golpe de Estado, de un movimiento militar, donde van a participar muchos de los militares africanistas que habíamos visto en aquellos vídeos del desembarco de Alhucemas, precisamente en uno de los capítulos de Hacia la Guerra Civil. Allí estaban el coronel Godet, estaba el coronel Francisco Franco, estaban liderados las tropas de tierra por el general Sanjurjo, que también va a tener un papel preponderante en esta sublevación, aunque lo haga desde Portugal, y que, bueno, pues un accidente le va a impedir ponerse a la cabeza del movimiento, porque, como saben, va a fallecer en este accidente y por tanto se va a quedar descabezada durante unas semanas la sublevación militar. Luego ya veremos y desvelaremos cómo el segundo al que se le solicita que se haga cargo de ello tras la muerte de Sanjurjo es precisamente un general muy afín a la ciudad de Barcelona, porque había sido gobernador de Barcelona, también había sido ministro de Gobernación con Primo de Rivera, que era Severiano Martínez Anido. Severiano Martínez Anido, que se encontraba en Francia en este momento, aunque ya se le había perdonado por la amnistía, por el decreto de amnistía que había salvado la vida de José Sanjurjo Sacanel, el que había sido, como digo, ministro de Gobernación, Severiano Martínez Anido, durante la época de la dictadura, pues de todos los crímenes que se le acusaban por, durante ese periodo al frente del Ministerio de Gobernación, pues habían quedado exculpados por la ley de amnistía de 1933. Como digo, a pesar de ello, no había vuelto a España, se encontraba en Francia en estos momentos a la espera de acontecimientos. Cuando muere Sanjurjo Mola, esto lo veremos cuando toque, escribe una carta a Severiano Martínez Anido pidiendo que se ponga al frente de la sublevación. Querían que alguien que hubiera sido superior a todos, que tuviera el respeto de todos de forma tradicional, como eran Sanjurjo o como era, en este caso, Martínez Anido, fuera el que de verdad acaudillara este movimiento insurreccional. El primero, Sanjurjo, falleció, el segundo se negó y, por tanto, quedó una junta de generales que decidió posteriormente nombrar al general que mandaba las tropas que llevaban el esfuerzo principal, que fue el general Franco. Pero esto ya pertenecerá a la serie La Guerra Civil, que iniciaremos una vez que finalicemos esta de Hacia la Guerra Civil. Y aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias por ver los vídeos, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por darle al me gusta, muchas gracias también por soportar a veces y por tener paciencia con los problemas de sonido del vídeo anterior, que aún no sé todavía qué pudo pasar, espero que no se vuelva a repetir, y nos vemos en el siguiente. Gracias.